Bienvenidos y bienvenidas al Magazine de Biosfera Televisión. Arrancamos la semana y lo vamos a hacer hablando de una exposición que va a tener lugar el próximo domingo, la inauguración en la Casa de los Naranjos en Aria. Ella es Paola Benedetto con su exposición Chispas del Alma, La Isla Desnuda. Ella ya estuvo aquí con otra exposición, así que nos va a hablar de lo que se va a poder ver en la Casa de los Naranjos. Paola, bienvenida. Muchísimas gracias. José Antonio García, también propietario del hotel emblemático, Hotel Boutique, ¿no? Los Naranjos. Sí. Ahora vamos a recordar un poquito, porque ese hotel ya empezaron hace 3 añitos, ¿no? Sí, casi dos años y medio. Sí. Y ya ha dado mucho que hablar, sí, en la isla de Lanzarote, afortunadamente. Espero que para bien. Sí, afortunadamente, porque son esos proyectos que merecen la pena. Pero vamos a empezar con la exposición un poquito nada más, después ya la vamos desgranando. Tú viniste aquí con, sí, una exposición en la Escuela de Arte Pancho Laso. Que fue en marzo. Chispas del Alma, sí, también, pero no vamos a ver las mismas Chispas del Alma. Absolutamente no, porque las fotos van a ser distintas y obviamente también el evento va a ser distinto, porque José Antonio tuvo la intuición que podía haber una conexión de estética y ética también entre lo que es su proyecto de belleza y lo que era el mío. Entonces, de celebrar la belleza de Lanzarote, pero al mismo tiempo los sentimientos que la isla nos inspira. Entonces, las fotografías, lo podemos decir, las hemos elegido juntos, porque claro, presentamos también en el mientras ha salido mi libro, el catálogo. Un catálogo que tenemos por aquí. Sí, entonces él eligió las fotos que prefiere y yo he curado que fueran diferentes a la de la Pancho Laso, porque claro, cada evento tiene su exclusividad. Entonces, José Antonio fue, la verdad, el primero que vio la posibilidad de crear esta conexión. Entonces, con muchísimo gusto la vamos inaugurar de una manera muy muy especial. Va a ser un vernissage de verdad, entonces va a estar la música, va a estar, bueno, un... ahora hablaremos de eso. Vamos a hablar del hotel un poquito. Recordamos que era un edificio que estaba completamente en ruina. Sí. Ya lo tuvimos aquí, que además le dieron un premio de arquitectura a Lanzarote precisamente por esa rehabilitación. Vimos unas imágenes y claro, tú llegaste a Lanzarote y todo el mundo dirá, pero ¿cómo te enamoraste de una casa que se estaba cayendo? Pues sí, la verdad es que fue un poco locura, ¿no? Porque vimos la casa en unas vacaciones y 10 días después era nuestra. O sea, fue un auténtico flechazo. La casa estaba en muy malas condiciones porque llevaba muchos años abandonada, pero bueno, creímos que podía tener potencial una vez rehabilitada. Y nos decidimos, bueno, pues, adquirirla para poner el hotel, porque queríamos compartir, ¿no? Lo que hiciéramos, queríamos también compartirlo con los demás. Claro, cuando hablamos de un hotel, que la gente no se piense que es un hotel, ahí estamos viendo que era una casa privada, y ustedes la transformaron, tiene 8 habitaciones, creo, ¿no? Sí. Una cosita así, ¿no? Sí, es una casa grande, evidentemente, para poder ser hotel, pero bueno, no es un hotel al uso, ¿no? Es un hotel, como has dicho, un hotel boutique, hotel emblemático, que es la calificación que le ha dado el gobierno de Canarias por ser una casa monumental. Entonces, bueno, es un concepto diferente al ordinario que se entiende como hotel, pero bueno, que tampoco es novedoso. Hay muchos más hoteles emblemáticos en Canarias y, por supuesto, hoteles boutique. Claro, es novedoso, lo que es novedoso también en Lanzarote ha sido eso, ¿no? El rehabilitar un edificio que no era ningún establecimiento alojativo y convertirlo, además siguiendo, es decir, respetando lo que había en ese edificio, ¿no? Respetando y mejorando, claro. Sí, claro, nosotros cuando compramos la casa no estábamos pensando, ni mucho menos, nuestras profesiones son absolutamente ajenas a la hostelería, entonces no veníamos buscando un negocio. Fue, como has dicho al principio, pues un enamoramiento de una edificación y el hecho de que fuera hotel vino después. Primero adquirir la casa, rehabilitar la casa, crear belleza, al menos era nuestra intención, y luego, bueno, ¿qué uso podemos darle? Pues el de hotel, para que fuera viable y factible la inversión y pudiera tener un desarrollo también que económicamente vimos que podía ser factible. Claro, la gente podrá decir, llevan 2 años y pico, ¿no? Ya en diciembre creo que fue del 21, ¿no? Correcto. Sí. Que encima les tocó la pandemia. Sí, bueno, sí, no nos afectó.
Pero, de hecho, aprovechamos la pandemia para hacerlo. Claro, pero lo que me refiero es, al final, hablabas de económicamente, es decir, la gente dirá, pero es factible, se puede vivir de un hotel, es decir, no porque ustedes sean millonarios, sino porque el hotel pueda vivir de eso. Porque la gente dirá, es que si no, no voy a hacer nunca nada de ese tipo de proyectos en Lanzarote. Bueno, claro, es un hotel de 8 habitaciones, es un negocio humilde y requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Entonces, yo la verdad es que trabajo mucho en él. Y con esfuerzo y con tesón, pues, bueno, hasta el momento estamos teniendo suerte, la aceptación es muy grande, la ocupación es muy elevada y, bueno, pues sí que estamos pudiendo sacarlo adelante. Es decir, que se puede animar, ¿no?, a otros locos como ustedes en un principio, entre comillas, ¿no?, para que este tipo de iniciativas puedan seguir expandiéndose en Lanzarote. Sí, nosotros cuando vimos la casa, pues se convirtió en nuestro sueño, en una gran ilusión. Hemos luchado y peleado mucho, mucho por él. Y bueno, y ahora es realidad. Entonces, por supuesto, yo animo con sensatez, eso sí, a que la gente persiga sus sueños. Bueno, la exposición que se inaugura este domingo, hablábamos de que la inauguración, es decir, en principio se puede ir porque no es solo, ¿no?, ver la exposición, sino que hay algo más, ¿no? Hay algo más, hay que reservar plaza, porque justamente José Antonio quiere mantener el evento bastante privado y bastante reservado, entonces tenemos un aforo limitado. Estamos recibiendo muchas, muchas reservas para este día, que va a ser un vernissage, como te decía. Entonces va a estar la música, va a estar un aperitivo, por cierto, tenemos dos patrocinadores, uno para la bebida y uno para la comida, que son El Grifo, la bodega El Grifo, uh-huh, para la bebida, y el restaurante Damusso de Playa Honda, que es un restaurante italiano gourmet del sur de Italia, que van a ofrecernos unos pequeños appetizers de lo que es su producción. Y más sorpresas. Y la música, que va a ser a cargo de Josan Pereda, que lo hemos tenido aquí. Podemos decir que es un buen músico, así que eso ya también está garantizado. Un buen músico, una buena persona, un buen amigo. Yo también trabajo mucho con los músicos de Lanzarote. Pertenezco a un colectivo que se llama Música 01. Entonces, en este colectivo hay un círculo de artistas muy buenos que vienen de todo el mundo, digamos, y que se preocupan y se ocupan de la música y de la difusión de la cultura en Lanzarote. A este propósito me gustaría también decir que he participado a la Feria del Libro con la Asociación de los Escritores de Lanzarote y ha sido una experiencia muy buena, muy bonita ahí en Teguise, donde hemos presentado también el libro, que es un catálogo de fotografía, pero no solamente, sino también de literatura. Hay una pequeña biografía que, como contaba la otra vez, habla de este viaje iniciático desde lo que es una gran ciudad como puede ser Roma, hasta una gran isla como es Lanzarote, que es pequeña pero que es grande al mismo tiempo. Estamos viendo aquí hay bastante fotografía. Es decir, el hotel es pequeñito. ¿Cómo va a ser? Es decir, ¿van a estar todas las que están aquí? No van a estar todas las que están aquí, además, porque así invito a la gente a que compre el catálogo y también las fotografías están a la venta. Ahí van a ser sobre las 20 fotografías y hemos decidido con José Antonio de hacer un recorrido que es rectangular, que va alrededor del magnífico patio donde habrá el aperitivo, en el salón habrá la música, entonces el ambiente va a ser bastante recogido, va a ser bastante íntimo para que todos puedan aprovecharlo y al mismo tiempo, en el momento que quieran tomar un respiro de este empuje artístico, vayan a coger el empuje artístico del sitio autónomamente en la terraza y en los alrededores ahí fuera, que también son muy, muy románticos. Por cierto, la foto del cartel de la exposición es una foto de las afueras de la Casa de los Naranjos. Claro, hablamos de un hotel, un establecimiento turístico. ¿Alguien que quiera ver la exposición puede ir y verla? Sí, por supuesto. Bueno, es decir, que también es una oportunidad para ver la casa. Sí, todos los días mucha gente que pasa por la calle y le llama la atención la casa, ve la fachada, que es un hotel, y entran a verlo. Y nosotros, por supuesto, pues a todo el mundo le dejamos. Es decir, que la exposición es una buena forma de ver la exposición y a la misma vez ver un poquito el hotel, ¿no?
Claro, sí, la gente tiene interés por ver el hotel, por ver la arquitectura de la casa, pues sí, a eso le añadimos una magnífica exposición de fotografía y algo más, ¿no? Porque las fotografías claro. llevan un pie de foto, con, sí, bueno, con lo puedes explicar tú, sí, claro. y eso yo creo que añade mucho a esta exposición. Entonces, en efecto, pueden aunar las dos objetivos, sí. Claro, por ejemplo, la del, precisamente la del catálogo, es ese rinconcito sí. es una, hay una frase de José Saramago, ¿no? Sí, sí, hay una frase de José Saramago que habla de la, justamente de Lanzarote, que parece como la Lady Macbeth, como un animal dormido, con su fascinación que es muy especial, que es un poco lánguida, ¿no? Que tiene una energía que está debajo de la tierra y que surge con esas chispas que vienen de los volcanes y que se moja con el agua del océano. Entonces es una energía y una atmósfera muy peculiar la de Lanzarote. Son fotografías en blanco y negro. Sí. Para estar en esta exposición o la fotografía, ¿qué es lo que tú buscas, ¿no? en esos paisajes en Lanzarote? Porque claro, Lanzarote es muy grande, pero ¿por qué te fijas en esos sitios para hacer una fotografía? ¿Por qué me fijo en ese sitio? Es una demanda interesante, porque se crea una mímesis. Los griegos lo llamaban así, que es una compenetración entre la imagen y la evocación que la literatura conlleva. Entonces, cada frase que está debajo de la imagen se refiere al sentimiento que en este momento surgió en mi memoria de estudio, en mi memoria artística, porque claro, yo trabajo como autora, entonces como autora y directora en teatro, lo que me ocupo de literatura, sobre todo de filosofía, de antropología, lo de la fotografía se añade, y la verdad que yo soy muy, muy agradecida a Lanzarote, porque es mi primera experiencia como fotógrafa, y eso ha sido posible por el gran espacio, el gran respiro que me ha dado este lugar. Uh-huh. No sé si es la primera exposición que cuelgas en el hotel. Sí, ¿no? exposición de fotografía, sí, es la primera. Claro, si alguien nos escucha, artista, y dirá, oye, a mí me gustaría, ¿qué es lo que tienen que reunir para que tú digas, esta exposición puede estar en mi hotel? Bueno, es difícil concretar las características, ¿no? Bueno, pues en el caso de Paola no nos conocíamos, llegó un buen día al hotel, me explicó su proyecto, yo vi, primero la conocí a ella y me pareció una persona fantástica, y confiable, y bueno, y luego me mostró su trabajo y simplemente me gustó y me parecía que podía encajar con la estética y con un poco pues el ambiente del hotel, ¿vale? Entonces, concretamente a tu pregunta, pues difícil de contestar, simplemente que vayan y lo estudiamos. Primero lo te vemos. Tiene que gustar a ti, si no es imposible que entre. Sí, no, por supuesto, sí, sí, sí. El hotel es un trabajo y es un proyecto muy personal. Y bueno, si me gusta a mí, seguir a la misma línea que tiene el hotel, y eso es fantástico, es importante, evidentemente. Uh-huh. No, lo digo porque al final es un buen sitio también, ¿no? Es decir, a veces buscar un lugar también para exponer, no cualquier sitio vale. No, no cualquier sitio vale, así como no cualquier persona vale. Otra persona que me gustaría agradecer es Sandra Herrero, del Círculo de Lectura del Charco, que también ha sido muy cercana a este proyecto y quiere empujarlo, me invitó a la radio, y me está asesorando. Yo aquí tengo unos mecenates, no sé si se dice también. ¿Mecenazgo? Sí. Sí. Y bueno, uno es José Antonio aquí a mi lado, pero también he tenido a Sandra, a Paco de Radio Fayacán. La verdad que he encontrado una acogida muy calurosa a lo que es mi intención de encontrar mi lugar aquí en la isla. Y también me gusta mucho que pueda acercarse gente de todos los sitios. Este libro está en tres idiomas, por ejemplo. Está en español, en inglés y en italiano. El italiano no es un idioma muy importante aquí, pero es mi idioma, entonces yo pienso por primera bueno, cosa. Muy importante, cada vez hay más italianos en Lanzarote, ¿eh? La colonia de italianos, yo creo que son 3,000-4,000, incluso no sé si más personas, es decir, que el italiano, incluso turismo italiano también cada vez viene más. Bueno, y con ese libro yo participo también en festivales de literatura en Italia este verano, y lo que me gustaría, por mi amor a la isla, es de invitar a este tipo, no que no tengo ningún prejuicio para nadie, pero a mí me gusta que la gente que le interese la belleza, la literatura y la poesía llegue a Lanzarote. Entonces mis compaisanos, que son con una sensibilidad que va en la dirección de lo que es la conservación de esta isla.
Entonces, yo creo que este va a ser un enlace interesante. No sé si te sientes identificado por eso, de decir, a veces Saramago lo decía, no es mi isla, pero es tierra mía, ¿no? Es decir, el venir a un sitio y al final ir conociéndola y al final sentirte dentro de la isla, ¿no? Que a veces puede costar un poco, a lo mejor, venir, vienen ustedes de Madrid, creo. Sí. Bueno, yo creo que venir a Lanzarote y sentirte a gusto en la isla es muy fácil, ¿no? No requiere mucho esfuerzo. Y más si te ha dado, si es una isla que te ha acogido, es una isla que alberga pues, en mi proyecto vital, que actualmente es este, y que lo ha hecho con generosidad, y bueno, pues evidentemente hay que estar agradecido, pero insisto, no solamente por el agradecimiento, sino porque es una isla maravillosa, entonces es muy fácil sentirse bien y sentirse acogido en ella. Hablaba de esta exposición, pero lo que sí se han presentado son libros, ¿no?, en esa biblioteca maravillosa que tienen ustedes, ¿no? Creo que algún que otro libro se ha presentado, ¿no? Sí, un par de libros. Sí. Se han presentado un par de libros, uno de ellos bueno, fue en efecto en la biblioteca e incluso antes de empezar a explotar el hotel, porque era un libro que hablaba de, bueno, no hablaba de la casa, la casa era la protagonista principal en torno a la cual giraba toda la trama, era una novela, giraba toda la trama, era un libro de Ico Toledo, entonces, bueno, pues qué mejor lugar que presentarlo allí. Lo decía por lo de esa biblioteca, que no sé cómo surgió también, porque no sé si había parte de esa también en los antiguos propietarios o de la biblioteca o no. Sí, bueno, la biblioteca yo no la he tocado, ¿vale? O sea, la biblioteca se creó junto con la casa, tiene 200 años, los libros que actualmente están allí son los originales. Y yo... Entonces fue de lo que se poco que se pudo conservar, porque la casa estaba... Es decir, se pudo... Hay suerte también, ¿no?, que se conservaran los libros, digo. Sí, la verdad es que los libros, milagrosamente, se han conservado perfectamente. En la casa hubo pues, mucho vandalismo, había pintadas, había colchones quemados, o sea, había entrado mucho la gente, pues bueno, en su largo proceso de abandono, pues había habido pues, ventanas rotas, puertas rotas, que facilitaban el acceso de la gente, y sin embargo, la biblioteca estaba intacta. Como, o sea, una cápsula del tiempo. Sí, todas las vidrieras donde se alojan los libros sin romper, todas las ventanas bien, todo, o sea que, bueno, no falta ningún libro, no se sustrajo ningún libro. Entonces, bueno, ha sido realmente una suerte que se haya podido mantener así a pesar del deterioro del edificio. Bueno, Paola, que mucha suerte. Muchísimas gracias. ¿Hasta cuándo va a estar abierta? Eso lo decidirá nuestro jefe aquí, pero creo que durante el verano se podrá visitar con discreción, respecto obviamente para el gran trabajo de privacidad y de cura que ha hecho José Antonio, pero yo creo que hasta finales de, seguramente hasta finales de julio va a estar. Sí, un tiempito, ¿no?, para que dé tiempo a la gente sí, verla. Sí, claro, ¿no? Sí, sí, claro, que puedan disfrutar de ella, sí, va a complementar totalmente el encanto del hotel y la magia, o sea que... Te esperamos a ti también que vengas. Bueno, ya seguramente iré algún día, tengo que ir así a... Ven a la inauguración. A la inauguración. A escuchar también a Yosan. Los sábados me invitan a tantas cosas que a veces digo, no sé dónde Pero ir. Es un domingo, no es un sábado. Ah, mira. Cuidado. Ya, ya he cogido, ahora tendría que decir, no hay excusa. Ahora diría, estoy preparando el programa del domingo, del lunes. No, ya, si puedo iré. Gracias por la invitación. Gracias a José Antonio también por hablarnos de ese hotel. Y tenemos también una deuda, a ver si vamos un día y hacemos ahí un programita en esa biblioteca. Podemos, un huequito hay, ¿no? Por supuesto, cuando queráis. Bueno, gracias a los dos y a todos ustedes. Ya saben, el domingo, si no tienen nada que hacer, ¿a partir de las 6 de la tarde? A partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Pero eso sí, tienen que llamar al hotel, ¿no?, para hacer la reserva. No, en el número de teléfono que está en la invitación y que está en todas las redes sociales. Bueno, entran en las redes sociales. Paola, tienes, ¿no?, una... En el Facebook también está, creo que está. Todo en el Facebook, en el Instagram. Bueno, y si en el peor de los casos, pues que llamen allí al hotel y tendrás que coger la invitación que vamos eso a hacer, es. Digo, la reserva. La claro reserva. Que sí. Bueno, nosotros ahora nos vamos hasta, precisamente hasta La Tiñosa. La zona ecoárea de La Tiñosa ha hecho una serie de vídeos un poco para difundir la belleza y la magia de ese lugar. Así que vamos a ver este vídeo y continuamos. Ecoárea, una propuesta canaria innovadora y pionera para dinamizar las zonas costeras de interés ecoturístico.
Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad de los entornos costeros a través de la dinamización de usos y espacios y de la creación de un reconocimiento que acredite la calidad de las áreas ecoturísticas, implicando siempre al mayor número de beneficiarios socioeconómicos. Esta iniciativa generará una red canaria de áreas ecoturísticas litorales, aumentando la seguridad para los usuarios y potenciando el acceso público, libre y gratuito. ¿Por qué Ecoaria? Porque es necesario crear conciencia, empoderamiento y actuar. Hola, mi nombre es Itaiza de León y soy la técnico de Ecoarias en la isla de Lanzarote. Ahora mismo nos encontramos en la Ecoaria de Playa Chica La Tiñosa. ¿Te apetece conocerla? Acompáñame. Pues nuestro paseo comienza aquí, en Cagafrecho, zona SEC desde el 2011. Esta zona se caracteriza por un arrecife volcánico en forma de beril que recorre paralelo a la costa gran parte de su extensión, a veces incluso de forma discontinua, formando barras y fondos arenosos. En gran parte de la costa también podemos encontrar cebadales. Además, sus altas paredes rocosas suponen el hábitat perfecto para las aves marinas de la zona. Ahora nos encontramos aquí, en el Varadero, el Muelle de La Tiñosa, el lugar perfecto para perdernos con la vista observando las garzas, los patos y las diferentes especies marinas que habitan en él. Sobre todo a primeras horas de la mañana, en este mismo punto de aquí, podemos observar a los trabajadores de la mar llegar con su pesca del día. Además, podemos observar las terrazas de los locales colindantes llenas de locales y turistas disfrutando de un desayuno a la orilla del mar. Ahora nos encontramos aquí, en el Poril, con sus rocas y sus aguas cristalinas, lo cual lo convierte en un enclave perfecto para sumergirse. Podríamos decir quizás que el Poril es la playa del pueblo, ya que es de las zonas favoritas para el baño de los tiñoseros. Además, apneístas y buceadores están enamorados de la zona y a diario entran por esta rampita de aquí para sumergirse en sus aguas y descubrir su fondo. En este pequeño muelle de apenas 50 metros, o muellito como le llaman los locales, se reúnen diariamente los conejeros, deportistas y turistas que acuden a Puerto del Carmen para disfrutar de sus costas. Y es que el fondo marino que rodea el muellito es quizás de las zonas medioambientalmente hablando más importantes del municipio de Tía. Aquí concluye nuestro paseo, en la Pila de la Barrilla o Playa Chica, en La Tiñosa. Esta es una de las calas quizás más espectaculares del pueblo de Puerto del Carmen. Sus arenas doradas, sus aguas tranquilas y la ausencia de viento durante casi todo el año lo convierten en el lugar perfecto para disfrutar del magnífico clima de la isla de Lanzarote y para practicar deportes acuáticos, ya sea natación, buceo, apnea y disfrutar de los fondos marinos. Definitivamente un espectáculo. Si quieres seguir conociendo esta ecoaria o cualquiera de las que están constituidas en las Islas Canarias, no lo dudes, síguenos en redes y te mantendremos informado. Bueno, hoy celebramos el Día Internacional sin Dieta. Vamos a hablar qué significa eso, porque mucha gente puede decir, es que hoy no tenemos que estar sin dieta. No, vamos a hablar porque es un tema muy serio. Hay mucha gente que se enferma precisamente por este tipo de dietas milagros, en fin. Vamos a hablar precisamente de eso con Gloria Espino, ya saben, de nutrición y dietética del área nutrición. Gloria, bienvenida de nuevo. Buenos días. Claro, yo vi Día Internacional sin Dieta. Digo, pues ¿quién mejor que hablar con alguien que sepa de eso? Y ahí entras tú, Gloria. Primero, la gente dirá, sin dieta, pero habrá que empezar, ¿qué es una dieta, no? Claro, yo creo que decimos esta frase y lo primero que se le viene a la gente a la cabeza es, wow, hoy me pongo morado. Claro. ¿No? Y ahí precisamente lo que tenemos que aclarar es, ¿qué es una dieta? Una dieta la seguimos todos, porque al final es el conjunto de todos los alimentos y todos los platos y que conforman nuestro día a día, ¿vale? A partir de ahí habrá que establecer si hacemos una buena dieta, una mala dieta o acoplado a lo que nosotros necesitamos. Claro, el hecho de decir que hacemos una dieta no es malo, es decir, no tiene por qué ser malo. Al contrario, es la connotación negativa que le estamos dando últimamente a la palabra dieta, que pensamos en dieta y pensamos en una restricción calórica, que me quitan alimentos, que voy a pasar hambre y todo lo contrario. O sea, lo que tenemos que hacer es llevar una alimentación equilibrada y acorde a nuestras necesidades
y no pasar hambre, muy importante. Claro, es que al final lo que te entra, a todos nos ha pasado, porque aquí hemos caído todos en el error de decir, voy a dejar de comer no sé qué, voy a dejar de comer por la noche, y al final lo que te entra es una angustia y un... ¿Qué dices tú? ¿Cómo el doble? Ansiedades y demás. De hecho, precisamente este día nace de un movimiento de una mujer, no recuerdo ahora muy bien su nombre, en el año 92. O sea, llevamos con un problema de ingestas, de no saber qué comemos, si comemos bien o mal, y se hizo precisamente para poner en alerta todos los riesgos que hay con ciertos patrones de alimentación. Incluso vemos ahora, hay unas dietas muy famosas que ya en su día tuvieron controversias por el riesgo que conllevaba para la salud de las personas, y eso lo vemos en el día a día. Podemos generar daños a nivel de diferentes órganos, lo cual nos puede complicar. Y algo también muy interesante que últimamente se habla mucho es de la microbiota. Entonces, precisamente cuando cambiamos nuestro patrón de alimentación, también se puede ver modificada esa microbiota y nos puede afectar a diferentes niveles, incluso desarrollar cosas que antes no teníamos, y puede venir por ese cambio que estamos haciendo, claro, en el ñañán. En el 92, claro, ya empezaron a alertarse de todos estos problemas que habían, de la anorexia, de la bulimia. Claro, es que empezamos por no comer porque una amiga te lo dice o un amigo te lo dice, y al final entras en un problema de salud. Sí. Y muy grave, además. Es que además los trastornos de conducta alimentaria no solamente no se han disminuido, sino que van en aumento, y aunque siempre la población donde más se ven es en mujeres, también estamos notando un aumento en la población masculina, y es un tema que preocupa bastante, y muchas veces empiezan por, sobre todo en la época de la adolescencia, y se van manifestando mensajes que nos llegan de dietas restrictivas, de que hay que mantener unos cánones de belleza y todo lo demás, y pueden generar enfermedades que ponen en riesgo nuestra salud. Bueno, lo primero, olvidarnos de internet, de todo, del boca a boca, ese que es que a mí me viene una dieta que está bien, porque lo primero es, si tienes algún problema, un especialista. Fundamental, pero siempre, incluso cuando queremos, aunque estemos bien, que no tengamos ninguna enfermedad y queremos llevar, bueno, porque me encuentro mal, porque no me veo, porque algo no me sirve, acudir a un especialista para ver qué error estoy haciendo. Simplemente puede ser un pequeño error, con pequeños 4 puntos se pueden mejorar y podemos comer de todo arreglado a lo que necesitamos. Es muy importante saber cómo diferenciar cuáles son las dietas milagros, cómo identificarlas. Todas aquellas que te prometan resultados en corto tiempo, sin esfuerzo, o que llevan una prohibición de algún grupo de alimentos, sobre todo grupos de alimentos que son saludables, como las frutas. Yo cuando veo que de repente quitan frutas, digo, ¿pero por qué? O las legumbres, encima hoy en día que son súper nobles, que se pueden preparar de forma fría, caliente, combinadas con un montón de alimentos y que son súper saludables, eso te tiene que hacer ya desconfiar. Cuando vienen de personas que no, mucha gente se llama nutricionista, la otra vez hablamos de cómo identificar cuando una persona que es nutricionista, vienen de divulgadores, de gente que tiene una cuenta, que empiezan a ser coach, cuidado también con los coach que se hacen llamar coach nutricionales. No quiero ir en contra de nadie, no quiero que me malinterpreten las palabras, pero sí tener cuidado, porque al final hablamos de salud. Entonces ahí tenemos que estar ojo a visor. Claro, es que cuando hablamos del cuerpo humano, de nuestra alimentación, claro, es que tenemos que saber que no estamos con una cosa que tú puedes, no, me pongo a leer un libro, no, estamos hablando de nuestro cuerpo, y al final sí es salud. Bueno, ya lo dice la frase, ¿no? Somos lo que comemos. Entonces, si yo me alimento mal o no le doy a mi cuerpo lo que necesita para mis características, pues al final puedo acabar enfermándome. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo primero que, si alguien, es decir, una especie, pero qué errores podemos cometer? Vamos a poner que no estamos enfermos, porque después también hay dietas que las marcan, ¿no?, por prescripción médica, y esas, uh-huh, hay que seguirlas también, que también es bueno, aunque te la, no sé si te la manda un médico, también no sé si es bueno también consultar con un nutricionista o no, eso ya está todo... Yo es que creo que zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, al igual que yo no soy médico y tengo la suerte de trabajar con un médico que hace esa parte, pues tampoco ellos profundizan en otros temas que abarcan mucho más que lo que es la alimentación. Al igual que, por ejemplo, hablando antes que hablábamos de los trastornos de conducta alimentaria, hay un componente psicológico que es la base de ese tratamiento. Entonces, cada uno tiene que
a su área, ¿no? Y a partir de ahí empezar a buscar la mejor solución. Es que a veces va, ¿no?, lo típico, tengo el colesterol alto, tienes que dejar de comer esto, ¿no? Claro, claro. Y a lo mejor, es decir, no es cuestión de dejar de comer, ¿no? No, y por ejemplo, el colesterol tiene un componente también en el que intervienen los azúcares, en el que interviene una inflamación, entonces hay que actuar desde diferentes rutas, hablando en cuestión de alimentos, de grupos de alimentos, no solamente uno. ¿Qué ocurre? Que al final la nutrición es un campo tan bonito y que se mezcla con tantas ramas, y una de ellas principales es la parte medicina, la parte de endocrino, la parte de digestivo. Nosotros no tenemos los conocimientos médicos, pero tampoco los especialistas a veces terminan de dar la mejor ruta o las mejores pautas para un paciente, porque tampoco tienen el tiempo para ello, para dedicarle en las consultas. Entonces creo que hay que empezar a cambiar el chip y a tener un enfoque global con un equipo de verdad interdisciplinar. Lo que está claro es que no, es decir, no hay que dejar de comer. No. La comida es rica, es un placer, y por qué privarnos de ese placer, ¿no? Efectivamente, y porque, mira, ayer, y aprovecho para felicitar a todas las madres, paradójicamente ayer fue el Día de las Madres, y me imagino esas mesas, pues como hicimos todos en casa, celebrarlo, ¿no? Es un día de cuidarlas, de mimarlas, como lo han hecho ellas con nosotros, y encima hoy es lunes, y hablamos del día sin dieta, que es cuando siempre empezamos, claro, ¿no? Entonces, eso forma parte de nuestra dieta, de nuestra cultura. Entonces, no pasa porque un día nos excedamos, es normal. Pero luego intentar, pues, yo como le digo siempre a los pacientes en la consulta, digo, no pasa nada que tengamos una boda, un bautizo, que hoy salgo a comer, que el fin de semana me lo cojo y me distraigo. Vamos a intentar mantener siempre un patrón la mayoría de los días y ir equilibrando y mirando. Claro, porque al final lo que, si interpretamos comer bien o hacer dieta con esclavitud o con sufrimiento, no funciona. Te va a funcionar durante un tiempo, y es precisamente lo que hacen todos estos tipos de dietas, que los llamamos dietas. Yo prefiero llamarlos patrones alimentarios, porque al final es un patrón alimentario lo que se sigue, y que tenemos que comer de todo, tenemos que disfrutar con la comida, quitarnos esos estigmas. Hemos demonizado un montón de alimentos, los hidratos de carbono, es lo primero que nos lo quitamos. Y al que final son las papas, por ejemplo, las, ¿no?, papas, el pan, el gofio, que es tan nuestro. Entonces, ¿por qué quitarlos? Y de hecho se ven, se tienen menos resultados, y luego están esos efectos yo-yo, porque al final lo que estamos haciendo con esas dietas es que perdemos la masa muscular. La masa muscular protege el hueso y es muy importante para mantenernos. Si yo tengo más músculo, el músculo, como le explico yo a mis pacientes, es un tejido vivo, quema. La grasa no, la grasa solo estorba. Entonces, si yo hago este tipo de dietas, empiezo a quemar músculo y no quemo la grasa. Entonces, luego voy a coger ese músculo, claro, más seguir acumulando, porque no he tenido un patrón correcto de alimentación. Claro, después cuando hablamos de dietas, también después está el componente de hacer deporte, que eso también lo insististe la otra vez, y yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, de nada nos vale de lo que hablaba, de adelgazar un montón de kilos y después no está acompañado con un ejercicio físico, ¿no? Es que deporte es salud, comer bien es salud, tener unas buenas emociones o gestionar esas emociones también es salud, porque al final muchas veces todo va, tenemos también ansiedad, pues me siento a comer, no saboreo, como más de la cuenta, no doy tiempo a que hablen estas dos cotillas, como digo yo, que tenemos dos cotillas dentro, la cabeza y el estómago están conectados por dentro, bueno, el cuerpo por dentro está todo conectado, y tienes que hacer un mapeo entero de la persona, ¿no? Entonces hay diferentes, salud, deporte, comida, enfermedades, todo va de la mano, no es simplemente comer, hay que estar saludables, hacer deporte y comer bien, beber agua. Y uno de los grandes problemas ahora mismo es el tema de los menores, los adolescentes, claro, que ellos también ven el tema de las redes sociales, que todo mundo, todos los chicos son guapos, todos son delgados, entonces los padres tienen que también que estar ojo a visor con todo eso, ¿no? El mensaje que se le manda también a los hijos, ¿no? Sí, y los filtros, no nos olvidemos que todo eso que tú ves muchas veces no es real, sino que existen esos filtros. La portada de Lola, mira que ha hecho daño, la portada de Lola con el Photoshop. Total. Entonces, bueno, hay que tener, mira, leía una noticia que cuando la pandemia del COVID se dispararon mucho más los trastornos de conducta alimentaria, como decíamos, un componente psicológico, pero también estás más en casa. Entonces yo creo que también al estar más en casa veía ciertas actitudes y demás,
y hacía que estuvieran los padres más atentos, ¿no? Porque al final vamos todos, pues nuestro trabajo, tienes tus clases, y convivían más. Entonces sí que hay que estar pendientes y ahí acudir a un especialista fundamental. Sí, estar atento a los hijos. Si vemos que no comen en el almuerzo, que incluso lo de vomitar, el tema de ese tipo de cosas, que ya entramos en problemas mucho más grandes. Es decir, que hay que estar, no podemos descuidarnos. Sí, igual no, que el uso del internet, el uso de las redes sociales. Desde que empecemos con pequeños cambios en cuanto va a me quiero cuidar más, vale, perfecto, y incluyo de todo. Ahí no tendría por qué saltar ninguna alarma. Pero cuando ya empezamos a ver cosas que no entran dentro de lo... Incluso muchas veces ya no es con la comida, porque muchas veces no lo ves. Es más el comportamiento, ¿vale? Problemas que se puedan tener con compañeros o frustraciones que no sabemos bien canalizarlas. Ahí podrían ser los primeros síntomas de... Que no tiene por qué darse en todas las situaciones, ojo. No quiero ahora alertar y estar que todo el mundo mirando con lupa, pero sí que seamos felices, comemos sin remordimiento. Si no consigo los objetivos y no puedo llegar, pues acudir a un especialista, no acudir a las redes. Y también últimamente se recurre mucho también al chat GPT. No, no sabía. Sí. Eso que pones tú, quiero hacer una dieta, no sé qué, introduce las no cuatro. No quiero dar claves, pero sí que es verdad. Y de hecho yo algunas veces pues digo, a ver qué, por saber lo que la gente tiene a su alcance, claro, ¿no? Y verlo, y sobre todo con personas que... Bueno, es que hasta una dieta normal, bueno, pues si te incluye de todo muy bien, porque te va a tener un guión y no vas a tener que pensar en las comidas, ¿no? El quebrado, yo hoy qué preparo de comer, hoy qué como. Pero cuando ya llevamos detrás una enfermedad o algún problema digestivo o alguna cosa, el chat GPT no vale. Y claro, lo digo que yo lo he puesto para mirar a ver qué salía y no es una herramienta, no te da unas pautas acopladas a cómo comes tú. Claro, si cuando hay un problema lo mejor es que te mire un especialista, que analice todo tu cuerpo, tu forma de vida, todo, porque eso es lo que al final, si yo trabajo 10 horas al día pues y si me dicen, no, es que tú tienes que... Digo, pero mira, no, yo no puedo, pues entonces tendrás que ajustarte, claro, a esas pautas. Hay, ¿no?, una cosa que nosotros, yo siempre lo digo, a mí me encantaría tener una bolita de cristal y cuando tengo un paciente delante saber ya lo que le pasa allí, al igual que a los médicos. Pero hay un tiempo que se hace a veces largo y muchas veces recurres a este tipo de dietas o patrones de alimentación porque has tardado en tiempo, vas de uno a otro, cada uno te dice una cosa, lees en internet, te encuentras una información, luego otra que es contradictoria. Entonces ese tiempo de espera, hay que ser pacientes, nunca mejor dicho, y no poner en práctica patrones que nos puedan poner todavía más en riesgo o compliquen más ese tratamiento a posterior. Bueno, Gloria, gracias por venir, por darnos todas esas claves. Ya sabes, no entren en redes sociales, busquen especialistas y sobre todo comer y disfrutar de la comida. Eso yo creo que... Sí, además eso se nota en la cara, sí, cuando tú dices, yo como bien, pues eso hay que... Te recuerdo, perdón, la frase que hablamos el otro día, que es que últimamente comemos tan mal que pensamos que comer bien es estar a dieta. Exacto. Pues no. Hay que hacer dietas las justas y necesarias y sobre todo miradas por especialistas. Nosotros ahora hablábamos también de deportes, precisamente ahora vamos a ver un vídeo. Aquí se celebró recientemente un campeonato europeo de skate para menores de edad. Vamos a ver, fue justito aquí al lado en Extreme Center. Vemos ese vídeo y continuamos. Time.
Bueno, y ahora de esta modernidad nos vamos a las tradiciones. En Lanzarote una de esas tradiciones que tenemos que guardar, y yo creo que se ha guardado muy bien, son los diabletes de Teguise, y que además han recibido, o van a recibir ahora el próximo 30 de mayo, la medalla de oro de Canarias. Tenemos a su presidente, Víctor, bienvenido. Buenos días. Yo de lo que te estaba diciendo, yo todas las veces que te he oído desde que anunció el gobierno de Canarias, era ya era hora. Ya era hora, sí, que se acordaran de nosotros. ¿Y por qué ese ya era hora? A ver, porque ahí noto también un poquito como diciendo... Porque ya son muchos años, una tradición de 600 siglos como los violetes de Teguise, y yo pensaba que ya era hora que nos dieran la medalla de oro. Pero para mi bajo pensamiento, era hora ya. ¿Te llamaron del gobierno de Canarias? Sí, me llamó el presidente, me llamaron, me pasaron al presidente y a él también se lo dije. Ya era hora. Así que para que no haya, ¿no? Bueno, claro. Hombre, pero también dice más vale, ¿no? Más vale más tarde que nunca, ¿no? Que nunca, si la dicha es buena, ¿no? Sí, como suele decir. ¿Y por qué dice, la gente dirá, bueno, ya nosotros lo conocemos todos los diabletes, pero bueno, vamos a recordar un poquito? Hablaba de esos seis siglos, de esos 600 años, bueno, desde que habían majos aquí en Lanzarote, sí, porque hay que remontarnos, ¿no? Sí, a esa historia, claro. Cuéntanos un poco, ¿cómo surgieron los diabletes? Bueno, supuestamente lo que yo más o menos sé es que ellos salían antes en el Corpus Christi a apartar el mal y el bien de las iglesias, pero después los franciscanos lo prohibieron y lo pasaron al carnaval. Uh-huh. Hablamos de los primeros, ¿no? Los primeros pobladores de Teguise, ¿no? Que decían, bueno, que era incorporar, ¿no?, esos ritos que habían, es decir, los cristianos dijeron, ¿cómo incorporamos a los antiguos aborígenes aquí, o a los aborígenes los metemos en nuestro redil, ¿no? Sí, claro, básicamente claro. Fue eso, ¿no? Porque sí. El Corpus, nosotros estamos acostumbrados al carnaval, pero el Corpus no tiene nada que ver con el carnaval. Claro que no tiene nada que ver con el carnaval, ¿no? Y los pasaron, ¿sabes? No, es que yo de eso sé poco, ¿no? Pero lo que he oído, que los franciscanos lo prohibieron y lo pasaron al carnaval. Uh-huh. Hablamos del Corpus, que eso cuando hablamos de las procesiones del Corpus, que iban allí, danzaban los que era en principio estaba el Corpus, que era el bien, y los diabletes, que eran el mal. Es decir, que ustedes son los malos, ¿entonces? Sí, sí, siempre somos los malos. De hecho, una de las características de los diabletes precisamente es dar... Sí, dar surronazo. Antes hacían una danza, porque nosotros la hemos hecho, pero ya hace tiempo que no la estamos haciendo, la tenemos en media parada. A ver si la volvemos a recuperar otra vez para volver a hacerla. Nosotros estuvimos yendo a Tenerife también por el Corpus, nos llamaban a la Laguna. Estuvimos yendo 4 años también. Ah, es decir, que se ha hecho, pero aquí en Lanzarote también ya lo llegaron a hacer con el sí, Corpus. La, no, la, nosotros la danza la hicimos una vez, la hemos hecho varias veces aquí. Una vez la hicimos dentro de la carrera del Castillo de Guanapay, que fue por el Día de Canarias, y después la hicimos por carnavales, también la hemos hecho en la villa. Y la última que le hicimos fue en un carnaval tradicional, pero llevamos ya por lo menos 5 años que no lo estamos haciendo. Que vamos a intentar volver. Yo creo a que sería un buen momento ahora con la medalla. Sí, de oro, claro, ¿no? Ahora para... el próximo año que vamos a llegar los carnavales. Lo que pasa es que ahí con lo del Corpus habrá que hablar con los curas. No, nosotros no, seguro que no dejarán salir los Corpus. Lo haremos por el carnaval tradicional que hacemos en Teguise todos los años, por el carnaval, seguro. Uh-huh. Un poco recordar, porque la gente ve, mira, ahí estamos viendo esa figura, claro, en principio la teoría era que eran machos cabríos, que era lo que había aquí en Lanzarote, pero sí. Claro, la particularidad que esa careta no es un macho cabrío, que es un buey, ¿no? Ahora se asimila más a un buey. Es una especie, una mezcla, ¿no? Una mezcla, sí, con los cuernos de cabra y tal, pero casi más a un buey ya. Uh-huh. Ahí estamos viendo ese, porque están los cascabeles, ¿no? Las esquilas. Cuéntanos un poco, porque ya yo he dicho cascabeles y me tienes que corregir. No, eso no es así. Lleva cascabeles, el correaje lleva 4 cascabeles, pero en sí es las campanas. Bueno, aquí le dicen campanas, bueno, antiguamente arriba en el pueblo los viejillos le decían esquila. Que la esquila es como un cencerro, la mejor. No, es como una campana, pero le decimos esquila. Que es el ruido ese el que ruido, hacen, ¿no? Claro, cuando... claro. Y después está ese ruido que hacen ustedes también, que... Eso lo hacemos nosotros con nuestra boca. Sí, eso como se le llama también, un poco... Eso es, es como si fuera un rito que nosotros hacemos cuando vamos a asustar a la gente. Uh-huh. O sea, pero no sé, uno nos sale y lo hacemos y ya está, entiendo. Que es como un grito ahí, ¿no? De un macho... algo parecido, sí. Eso también... ustedes al final estaba a punto, se podría decir que estaba ahí como para desaparecer, y ahí estuvo un tiempo grupo de gente, estuvo ¿no? un tiempo medio parado, y nos juntamos un par de amigos ahí en Teguise y tal, y por mano de Paco Hernández, montamos una asociación y tal para que esto no se pierda, y lo hicimos porque estuvo un tiempo que se estaba yendo. Claro, porque ahí al final, por ejemplo, tú eres de los chinijos estos que salían, ¿no? Antiguamente, claro. Claro, es que yo empecé como niño.
con cacharros. Antiguamente nosotros salíamos con cacharros de zumo y amarrados una verga, porque no había medios para comprar campanas como hoy en día. Y una careta de zapatos, hacíamos la careta. Y nada más que salíamos entre semanas. El fin de semana que salió de Jaletes Grandes, los niños no salían, porque los grandes te pegaban. ¿Entiendes? Así, ¿no? Hoy en día, pues los niños salen, que nosotros estamos buscando la manera de hablar con los padres para que los niños salgan entre semanas. Claro, porque eso es fundamental para que perviva la tradición. Claro, ¿no? Y después cuando tú sales los Jaletes Grandes en fin de semana, para ver niños, para correr detrás de los niños, ¿de quién corremos entonces? Si estamos todos vestidos. Claro, pero en tu época se daba... Cuando yo era niño eran duros, ¿eh? Porque llegabas a casa, a lo mejor que venías llorando, que te decía a tu madre, coño, me pegué un diablete, pero ¿para qué saliste a la calle? Tú no sabes lo que hay. Hoy en día no, porque hoy en día ya la cosa está más... Sí, ustedes ya también saben, sí, claro, así que no se puede pegar a un niño, ¿no? Pero que en esa época, evidentemente, ahí el que salía sabía lo que se exponía. Oh, ahí sí. Porque hablábamos de los que eran los como... Son zurrones, son esos hechos con un cuero, tienen un cuero de un baifo, ¿no? Y por dentro... lo que le quieran meter, ¿no? ¿Qué le ponen ahora mismo ustedes? Nosotros le ponemos papel solo. En realidad lo que duele del zurrón es el cuero, el vibe. Uh-huh. Porque nosotros cuando lo amarra hasta se queda un nudo por dentro, solo el real. Lo que pasa es que también hemos dicho también, porque hemos desarmado zurrones de niños también, que se lo hemos quitado porque duelen mucho. Hay algunos niños que han tenido pelotas de tenis dentro y eso no es así. Claro. Eso no es así. Es decir, que una cosa es mantener las tradiciones, pero hay que hacerlas bien, ¿no? Hay que hacerlas, claro, bien. Y ustedes también son... A ver, si le tienes que dar uno que tú conoces por la plaza, pues ya lo sabes. Sí, no, claro, claro. La gente del pueblo sabe lo que son los diabletes, ¿no? De hecho, es siempre una de las cosas que es cuando llega carnaval, los días antes, es una de las cosas que yo les recomiendo aprovechar si tienen la suerte, porque yo me los he encontrado los chinijos, sobre sí, todo, sí, ¿no? Por eso, pero es una cosa que... Da gusto verla, sí, ¿no? Sí, claro, mijo, ya está uno llegando a carnavales. Yo por lo menos el primer día que salgo, yo tengo 53 años, bueno, cumplí 54 años ahora mismo, y llevo tengo casi 30 años, pero yo empecé a vestir diablete cuando salí del cuartel, cuando cumple la mayoría de edad, te dejan, ¿sabes? Y yo todavía se me pone la piel de gallina cuando me pongo la ropa arriba. Uh-huh. Claro, y la gente dice, ¿tú cómo lo explicas? Yo no lo sé explicar, yo lo explico cuando estoy vestido de se transforma. De eso, ¿sabes? Y eso lo lleva uno aquí en el corazón, en el arma, el diablete no es una máscara carnaval, es un... Claro, que eso es la importancia de mantenerlo, de hacer la asociación, porque ustedes se han preocupado también de hacer talleres, sí, ¿no? Sí, que lo han sí, hecho en la Casa de la Cultura de Teguise, sí. Es decir, no que sea como llega el carnaval, venga, me pongo eso, no, sino respetar todo. Eso hay que saberlo llevar y sabérselo poner. Claro. Porque no es una cosa, es una máscara, nada, hay que saber llevar eso. De hecho, ustedes también hicieron, que creo que todavía no ha sido, ¿no? Para que lo declararan también bien de interés cultural, ¿no? Ahí están, sí, sí. Es decir, no es material inmaterial, creo sí, que es, ¿no? Sí, un poco es mantener que las cosas que al final tenga, que no venga sí. Después otro presidente y diga, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, nosotros que también estamos ahí con el rollo de la patente, que lo tenemos ya patentado, ahí estamos también para patentarlo todo, lo nuestro también. Claro. Porque eso es bueno tener la patente, ya por mano del ayuntamiento, la opción está ahí, a ver si ya llega. Claro, porque al final eso puede permitir que gente que venga de fuera o porque incluso de aquí hay mucha gente la figura, los dibujos. Sí, hay gente que, a lo mejor porque en otras islas se quieren estar y nosotros no queremos que eso salga del pueblo. Bueno, los enanos de La Palma, eso, tienen una ley estricta para eso. Claro, así que claro, si ahora quieren Lanzarote, quiere alguien cogerlo, no, los denuncian. Claro, igual pasa con los Caneros del Hierro también. Claro, nosotros, claro, como nosotros somos aquí en Lanzarote, pues también del pueblo La Villa, ¿qué tal? Claro, pero que queremos también tener eso... viene patentado para nosotros, el día de mañana aparece lo que quiera y no... Claro, claro, no, porque al final puede decir, tú viene otro presidente y dice, pues ahora hacemos la vestimenta la vamos a cambiar. Claro, ¿no? Claro. Y eso lo ideal es hacerla, ¿no? Mantener esa tradición. Esa tradición, sí. Porque claro, que tú decías de pequeño, pero eso hay ustedes que tienen todo este tipo de, ¿no? Caretes y eso de un montón de años, ¿no? Sí, claro, hay correajes viejos arriba, de mi tío hay un correa hasta 70 años, ¿entiendes? Y claro, caretas viejas y tal. Porque yo, claro, yo me hago mi careta y ya no hago más. Con esa tengo hasta que... Claro, pero que lo ideal es eso, ¿no? Mantener todo lo antiguo, claro, tenerlo claro, bien claro, cuidadito claro, para... Claro, claro. Porque al final el patrimonio es que tenemos... Es que hoy en día conseguir campanas es difícil, las traemos de la península. También cuesta un coste traerlas, porque siempre todos los años traemos y tal. Para los niños eso, pero que cuesta dinero. Uh-huh. ¿Y qué es lo que crees que ahora mismo, por ejemplo, no sé si el Ayuntamiento, el Cabildo, deberían hacer algo más? Yo siempre he dicho que, vale, yo siempre se los he dicho, yo sé que los carnavales son comparsas y murga, pero tienen que acordarse de las tradiciones, como los bullos, los diablés, de hacer algo en los carnavales, ¿no? El Ayuntamiento de la Villa no hacemos el carnaval tradicional, nosotros con el Ayuntamiento de la Villa ahora mismo
no tenemos problema, ¿entiendes? Igualmente con Lanzarote, ¿sabes? Que nos llaman, vamos a los cosos y tal. Pero siempre deberían también preocuparse un poco más por las tradiciones. En Arrecife hacen ese de, también, pero... Y este año nos llevamos una excepción con ellos, porque nosotros íbamos todos los años al carnaval tradicional, sí, y este año no nos llevaron. No sé lo que pasó, porque los bullies querían ellos solos y tal, pero no sé. Si hablamos del carnaval tradicional de Lanzarote, hay que incluirlos a todos, aunque claro, sea Claro, claro, ¿no? Que sea todos, ¿sabes? ¿Entienden? Porque nosotros cuando vienen nosotros cuando hacemos el de la Villa, lo primero acordamos Lanzarote por los bullies y los diaretes, que más, que son los más antiguos que hay aquí, y pues traen gente de grupo afuera. Pero es que el año pasado, este año nos llevemos, ¿sabes? No nos gustó la movida porque no nos llamaron, nosotros pensamos que no íbamos a ir al carnaval tradicional. Y no nos llamaron y tal, y pues mira, pues nada, que nosotros... Bueno, eso tendrán que corregirlo para el año que viene. Sí, descarado, sí. Y hacerlo mejor. Yo creo que le falta darle todavía más empaque, ¿no? No los cuatro cabezudos allí, tampoco algunos... Yo creo que eso hay que hacerlo, ¿no? Como ya, en Teguise, claro. Yo creo que en Teguise sí se está haciendo lo del carnaval. Están trayendo los carneros del hierro. Sí, traen grupos afuera. Este año pasó porque este año lo hicimos con los grupos de aquí y tal. Bueno, con los de aquí no. Con los del municipio, porque los bullies también se pusieron cabezudos, no quisieron venir para arriba, porque, bueno, igual. Bueno, hay que arreglar eso, ¿eh? No voy a entrar en polémica tampoco. Eso hay que poner ahí árbitro para arreglarlo. Y ahora ya, el próximo año, si queremos, ya vamos a reunir con el concejal para prepararlo bien el próximo año. Sí, y sobre todo, claro, ¿cómo ir ustedes para recibir la medalla? Eran como buches, claro. ¿O cómo es? No sé. No nos han llamado todavía. Ya me dirían que me llamaban para ver cómo era eso, que si tienes, no sé cómo iremos. Ya, por eso digo, que ahí no sé yo cómo... No sé, si nos dieran que no hay vestidos de diablete, pues mira, pues no creo. Alguno tendrá que ir. No sé, porque bueno, ya verían ellos. Vamos a ver cómo lo hacen. Lo que está claro es que es una medalla que yo creo que nos tiene que alegrar a todos los conejeros. Sí, a todos los conejeros y sobre todo al pueblo de Teguise, porque claro, yo siempre lo he dicho. No soy yo solo que me he visto dialete, en el pueblo de dialete, en Teguise se han vestido dialete casi todo el pueblo. Claro. Y compañeros que se han ido, que se han muerto y tal. Bueno, un compañero como Nicolás Reyes, que eso le gustaba a los dialetes como una locura, que también se la dedico a él, y a otro amigo nuestro que está muy simulado también, ¿sabes? Y a la gente vieja de todos los... Claro, es que eso al final hace un pueblo, es decir, está claro que... Es que la medalla no es para... Es municipio precisamente por ese tipo de tradiciones. Claro, la medalla no es para la asociación solo, la medalla en realidad es para Lanzarote y para el pueblo de Teguise. Claro. Porque todo el pueblo de Teguise sabe quién no se ha vestido de alete en la Villa de Teguise. Sí, casi todo. ¿Y quién no ha recibido un... Descarado. ¿Cómo se le daría? Un zurronazo. ¿Quién no ha recibido un...? Yo he recibido alguno, pero en Arrecife. Claro, nosotros en Arrecife sí damos poco. En la Villa sí le damos a la gente. Claro, ya... También a... Ahora, sí, tú también ves a quien... A quien conozcas, ¿no? Claro, si tú ves porque una cosa es que tú se lo das, pero el que lo recibe... Sabe lo que es. Sabe lo que es y lo acepta, ¿no? A lo mejor viene un turista... Sí, porque al turista te pregunta y le asusta, le das en el suelo, y entonces pues no le vas a dar a ellos, porque a lo mejor te va a reaccionar de una manera, tal, y... Yo sí lo que he visto en carnavales, en Arrecife, la cara de los pobres niños, de pánico, cuando delante les hacen el ruido y le dan, los pobres niños empiezan a llorar. Pues, imagínate tú eso en una calle de la Villa por las noches, cuando sales ahí de noche, que yo me hago, eso estaba... Cuando yo era chico, estaba la semana antes, ya tenía las campanas en la oreja. Claro. Cualquier ruido parecía que era un diablo. Y cuatro luces que habían, sí. No era ahora que estaba todo iluminado. Y cualquier ruido que había parecía un diablo. Diabletes, que eso sí que eran diabletes, eran diablos. Antiguamente sí eran duros. Eso sí que eran, hombre, que al final es esa también, ¿no? Todo va cambiando, todo ¿no? Va cambiando. Mantener la tradición, pero está claro que... Hay que meter un montón de cosas, porque no se puede... Yo sé que antiguamente había gente que se vestía y, tenía ganas, pues te daban tal. Hoy en el día tú no puedes hacer eso, está claro. Si tú le tenías una cuenta pendiente, aprovechabas como lo estabas esperando. El diablete antiguamente no es como el de ahora, pues antes se agachaban la careta y para conocerlo... A lo mejor se iban fuera del pueblo para levantar a coger aire. Hoy en día no, porque uno ya la levanta. Y la madre, los chicos ya te conocen y saben cómo. Pero es que si no, quita. Claro, no, estabas diciendo eso de... A ver, cuéntame, ¿cómo que para coger aire no lo podías...? Claro, para que no te vieran. Claro, antiguamente los dialetes, cuando en tiempo de mi padre, los viejos, ellos están todo el día con la careta agachada. Y a lo mejor iban a un bar a echarse un trago, levantaban tal, y salían fuera para que no supieras quién estaba detrás. Eso es porque daba. Claro, porque eran... además, ellos estuvieron... Una vez prohibieron, hombre, por la Guardia Civil, los prohibió y tal, porque por algo también fue.
Antes, ¿sabes? Las historias que te cuentan las personas que se han vestido antiguamente, ¿sabes? Más que yo lo viví, que yo me acuerdo que daban leña, sí, coño. Los carnavales, hubo una época también, claro, el tema de la dictadura, el tema de que no podías ir tapado, que tenías que ir con la cara descubierta, todo ese tipo de cosas que afortunadamente ya no, todo, claro, todo va cambiando. Ahora hay que disfrutar de sí, los sí, diabletes, sí. Que también han hecho la exposición que hizo en el Cabildo, que sí, la verdad sí, que estuvo sí, muy bien sí, la exposición claro. Esa que hicieron. Sí, hice, ¿no? Muchas cositas. El vídeo este que estamos viendo. Sí, realmente. Que lo hicimos con el chico este también, me gustó. Estuvo unos días, eso estuvo bonito también. Sí, es un vídeo muy, muy, muy bien hecho, que nosotros lo hemos cogido del mira, ahí está. Sí, está bueno. Pues el Cabildo de Lanzarote. Además, hasta las caretas parecen nuevas, ¿eh? Sí, hay, siempre hacemos. Yo tengo la mía y hasta... No, esas no se pueden tocar. No voy a hacer más. Esas tienen que heredarse. Yo he hecho, tengo mi casa, pero siempre me pongo la misma, siempre. Uh-huh. Bueno, gracias por venir, enhorabuena por ese premio. Ya les veremos ya recogiendo ese galardón que costó, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y a todos ustedes, pues nada, gracias por estar un día más con nosotros. Empezamos la semana el lunes, la verdad, y mañana martes, les esperamos aquí para contarles nuevas historias. Ah, bueno. Cae la tarde y me olvidé. Bueno, pues vamos a ver a Santiago Cerón, que ayer estaba precisamente en la Cueva de los Verdes. Vino invitado por la Fiera del Libro, de las Arrecherías, por cierto. Así que vamos a ver un poquito de esos últimos temas, recordando a Radio Futura. Así que nos despedimos con Santiago Cerón. Persiguiendo un enigma al compás de las horas. Dibujando una elipse, me quedaré. Junto al estanque, atrapó la ilusión. Lenguaje de las plantas y he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico con mi pensamiento.